El funcionario de salud aseguró que Tuluá fue uno de los primeros municipios en acabar con el dengue durante la pandemia, pero que de igual forma continúan con la fumigación pese a los cambios climáticos. Seguimos aplicando los larvicidas, pero la aplicación del larvicida se nos complica cuando llueve, y llueve un día, el otro día. Normalmente en verano uno llega, aplica el larvicida en el sumidero, eso tiene unos ciclos, a los tantos días volvemos a aplicar y tenemos control del larvario. ¿Qué pasa ahora? Si nosotros aplicamos el larvicida, cae el aguacero por la tarde y se nos perdió todo. Entonces seguimos en eso, seguimos más que nosotros tener un carro fumigando o con larvicida, el mayor control, lo mismo que el COI, el mayor control, el 70% está en el cuidado que nosotros hagamos en nuestras casas, no esos depósitos de agua, esas matas que tenemos en el patio, que tienen forma... Que pueden almacenar agua, hay que sacudirlas porque ahí es donde el zancudo ve el agua limpia, le da un poquitico de sol y es el estado perfecto para ellos poner el huevo. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones y que no solo se realice en un hogar, sino todos los habitantes. Además, actualmente el municipio hizo una importante alianza para combatir esta enfermedad. La UES también está haciendo ese trabajo de fumigación y visitan las casas donde nosotros identificamos donde Tuluá tenía los mayores casos de dengue y de dengue grave. Entonces la UES está haciendo esos barridos por estas zonas. Hay muchas personas que sienten temor de dejar entrar a las personas encargadas de realizar el control de fumigación. Siempre va a haber, porque no, eso es una enfermedad endémica ya de aquí, siempre lo vamos a tener, lo mismo que la gripa, lo mismo que el COVID. Después de que pase esto, cuando se vuelva una endemia, vamos a tener casos de COVID permanente. Siempre vamos a tener los casos. El barrio, hay zonas como el barrio El Príncipe, el barrio el Albernia, también tenemos casos. Hemos tenido, y en otros sitios, en varias comunas, tenemos en varios tenemos esa problemática que ya están identificados con ellos. Pero también es llamar a la ciudadanía, que a veces los de la UES se identifican, no los están dejando entrar, no los dejan entrar a las casas a hacer ese control larvario. La UES Valle se encuentra intensificando acciones de inspección, control y vigilancia del zancudo transmisor de dengue en Tuluá.